Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra transmisión más de Tardes de Café acá desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Para nosotros es un placer que usted nos esté acompañando desde cualquier rincón del país con su tacita de café, con su té, con sus galletas o con lo que usted guste. Tome asiento porque a partir de este momento tendremos una charla. Ustedes saben que acá en el colegio hemos conmemorado octubre como el mes del adulto mayor y el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y en esta ocasión, pues tendremos una charla llamada Vejez, Pandemia y Tecnología. Y pues obviamente para ello le voy a dar la bienvenida a don Maynor Artavia Díaz, que es gerontólogo social de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Maynor, qué placer tenerlo por primera vez aquí con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Perfecto. Antes de arrancar con este tema, invitar a todas las personas que están en esta transmisión a que obviamente puedan buscar el link para que puedan participar, lo llenan para que participen por los premios que tenemos en Tardes de Café, y si a usted le gusta pues la transmisión, pues compártala para que otras personas también puedan enterarse acerca de este tema que tiene que ver con el adulto mayor. Prácticamente es el último programa de Tardes de Café de octubre en el que vamos a hablar del adulto mayor, porque mañana tenemos el último programa de Unidas por un Lazo, que tiene que ver con el tema de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Don Maynor, hablemos de la vejez, porque ahorita estábamos vacilando nosotros y una compañera que decía que tenía 40, entonces yo decía que ya era viejilla, como decimos los ticos. Usted dice que aquí tenemos un concepto erróneo, y a veces la misma gente uno vacila con este tema, claro, ¿verdad? Porque claro, uno dice, ay, ya me duele esto, ya tengo el otro, claro, y aquí, y allá. Claro. Pero el concepto de vejez, ¿a qué se refiere? O a partir de qué edad una persona puede decir, ay, es que sí, ya tengo la vejez, o uno nunca dice eso. No, algo que tenemos que tener muy claro es que hay algo que se llama envejecimiento. Ajá. Y otra cosa que se llama vejez. Okay, envejecimiento. El envejecimiento, todos estamos en envejecimiento. O sea, vos, te pongo muchacho de 12 años, 13 años, y cabe la posibilidad que te digas sí, señor, en algún momento determinado. Entonces vos dijiste, puedes decir, oye, ya soy señor, pero si yo, vamos, si estoy con algunos de los señores con los cuales transmitimos y nos ponemos en contacto, de 98 años, lógicamente, ¿cómo vas a decir? Él es el adulto mayor, porque el proceso de envejecimiento es algo que nos acompaña desde que nacemos y hasta el último momento de nuestro suspiro. Estamos en un proceso continuo de envejecimiento. Entonces, todos y todas nosotras y nosotros estamos envejeciendo. Es un tren. Yo siempre les digo que esto es como un bus. Si quieren verlo como bus o como tren, unos vagones más adelante y otros vamos más atrás, pero todos estamos montados en el mismo bus. ¿Y no se puede ir pasando tren para el vagón de atrás? No, como para eso no te preocupes. Eso. No te puedes. O sea, hay muchas cosas que pueden para que te puedas ver más joven. Pero la procesión va por dentro. Sí, ahí, o sea, vamos, igual. La procesión va por dentro y el proceso de envejecimiento continúa. Y vejez ya es cuando llegas a una determinada etapa. Por ejemplo, cuando se llega a adulto mayor en Costa Rica o persona de edad, fue toda una discusión a nivel mundial para poder definir qué era una persona, cuándo realmente era una persona, ya, uh-huh. ¿Qué digo? Antes se le decía adulto mayor, ahora se les dice personas de edad, o senescente, geronte, anciano, o como aquí en Costa Rica no gusta, viejo o vieja, que es muy grotesco decirlo en Costa Rica, viejo o vieja. En otras latitudes el término es muy bien aceptado, pero aquí en Costa Rica no. Entonces, ¿cuándo se define eso? Entonces, a nivel mundial hubo toda una discusión, para definir, y que a lo último lo que llegamos es a definirlo cronológicamente. Entonces, cuando una persona cumple 65 años en Costa Rica, ya es una persona adulta mayor o persona de edad, que es muy subjetivo. ¿Por qué es muy subjetivo? Porque, entonces ya sos un adulto mayor, entonces, y comienza a asociársele todo esto que estábamos afuera de programa conversando, de que, entonces ya sos un viejito, sos una viejita, y eso. No, pero hay montones de gente que llega a los 65 años de edad con una calidad de vida que se lo desea una persona de 50 o una persona de 45. Entonces uno dice, entonces no necesariamente podemos asociarlo que es porque ya me duele, ¿verdad? Porque hay muchos de nosotros con edades más cortas y nos duele la rodilla, entonces, por decir algo. Entonces, ¿qué? No va asociado a eso. Es que va asociado a que pierdes las capacidades visuales. Entonces, yo desde los 18 años ya te cuento. Ya está en la pura vejez. Ya,
No, ¿verdad? O es porque tienes canas, por ejemplo. Antes se asociaba mucho con las canas. Bueno, yo tengo una amiga que tiene 30 años y su pelo es canoso. Por eso te digo. O sea, y yo también, por ahí ya me están comenzando a salir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya soy... Me explico, es muy relativo hablar sobre eso. Pero para poder dejarlo en un grupo, establecer en qué momento se es, entonces es a partir de los 65 años. Y se manejan cualquier cantidad de mitos y estereotipos sobre todo esto. Entonces, como por ejemplo, que ya comienza uno a fallarle la memoria, que es el puño que es el puño de años que tenés. Y entonces toda una serie de creencias que se manejan a nivel, okay, a nivel social. Ya después de esa edad, cuando usted le dicen de la tercera edad, es vaya quédese en la casa, claro, vaya hace unas vuelticas para que los músculos la no se en la mecedora, con el debido respeto, o haciendo oración o rezando, sí, o sea, con el debido respeto hago ese comentario. Ya no pueden ir a fiestas, ya no pueden ventearse porque el sereno ya la afecta. Que te da un viento y que te, sí, da aireas. Todas estas series son puros mitos. Todo eso es puros mitos, porque vos sabes que hay gente que de 28 años que se airea, entonces a mí no me venga y que ando con el oído con una infección porque se le metió un aire. Pues, ¿qué te digo? A lo que vamos, Josué, es de que no, algo que hay que tener muy claro, como en todas las etapas de la vida, nada se puede generalizar. Nada se puede generalizar, o sea, no puedo decir que yo tengo canas, entonces quiere decir que ya estoy en una etapa más avanzada de mi proceso de envejecimiento, porque sabemos que no es cierto, que hay gente muy joven que tiene eso. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Hay una serie de creencias, una serie de mitos, de estereotipos que se manejan en torno al ser uno adulto mayor o persona de edad, pero que es algo que se construye. Es que la interesante es que la vejez yo me la voy construyendo en las décadas anteriores. Entonces, por ejemplo, compañeros ahora que están acá viéndonos, depende mucho de los hábitos y estilos de vida que estemos teniendo hoy, a mis 45, 55, a mis 60 años, que eso puede ser un elemento muy importante, de mucho peso, en la calidad de vida que yo voy a tener en mi etapa de vejez. Claro. ¿Me explico? Sí, es un tema que obviamente ahorita aquí lo hablamos de una forma divertida, porque así es como la gente entiende, porque a veces uno mismo dice, ay, es que y ya... Y en una tarde de café eso es lo que hacemos. Que la gente dice, es que ya la edad me ataca. Exacto. Es muy típico. Sí, y uno, sí, pero ¿cuántos años tiene usted? No, hombre, ¿cómo se le ocurre decir eso? Uh-huh. Igual cuando uno ve, por ejemplo, yo tengo una tía, creo, si no me equivoco, va para 70. Uh-huh. Pero usted la ve, parece de 40. Uh-huh. Tal vez puede tener la vejez, pero la parte adulta mayor, uno dice, ¿cómo esa señora, uh-huh, tiene esa edad? Uh-huh. Y a ella le gustan las pachangas. Claro, ahorita que viene con el tema del COVID, que eso es un, uh-huh, ejemplo muy importante, pues todo se reduce, todo se limita, no se podía salir, y tal vez me imagino que a este tipo de personas que ya se pensionan, que ya se van a sus casas con una finalidad de poder salir a pasear, disfrutar, que su pensión, disfrutar todo eso, llegó la pandemia y lo jodió. Porque los, uh-huh, limitó. De eso los limitó, queremos conversar un, correcto, poco, sí. Limitó a muchas, claro, muchas cosas. Claro. Pero por el otro lado, a mí me gusta y me llama mucho la atención esto, ver muchos adultos mayores que ahora usted los va haciendo videollamadas con el teléfono y andan para arriba. Uh-huh. Y mi chiquita, ¿dónde está? Y llamando, uh-huh, y con la computadora. Uh-huh. Cosa que tal vez si no hubiese llegado la pandemia, uh-huh, no se da ese fenómeno. Porque ya con solo que, ay, es que no sé cómo se maneja esa carajada, llámeme que no veo, que mire, que... Uh-huh. Y no era tan necesaria. No era necesaria. Porque yo simplemente, yo tenía ya mi agenda hecha, uh-huh, que los martes estaba en el salón comunal, en el grupo de la comunidad, los miércoles estaba metido en el grupo de adultos mayores que nos vienen a dar charlas del programa Ciudadano Oro, donde yo trabajo, los jueves estoy metido en los ejercicios aquí en el Colegio de Ciencias los Económicas. Los vienen andando cocinando en el bailongo. O hay un bailongo en horas de la tarde, porque son tardes juveniles, y entonces se van a bailar toda la tarde, y los sábados y domingos a hacer las cosas propias de sábados familiares y domingos, y familiares. Pero ya el lunes estoy en mi curso de country, en tal. Entonces, la tecnología no era tan importante, pero, que es por eso parte del tema de lo que hablemos hoy de envejecimiento, pandemia y tecnología, es que muchas personas
de edad o adultos mayores con la pandemia, con la presencia de hace año y medio, años y seis meses en el mundo de la pandemia y siendo uno de los grupos más vulnerables ante esta pandemia, entonces se vieron en la obligación de ir a la casa. Pero muy bien, ¿qué hacemos en la casa? Ese es el meollo del asunto, porque estaban, muchos son hiperactivos. Montones de cosas por hacer. Y de un pronto otros le cerraron todo, hasta la pulpería de la esquina, donde iban a conversar en las tardes. Porque estaban acostumbrados a salir de su trabajo diario, a hacer esto, a hacer lo otro. Ya no tenés que madrugar, no tenés que ir a un lugar de trabajo, pero ocupas ocuparte, porque son personas que vivieron toda su vida aceleradas. Claro. Y ahora con esto de la pandemia, pues ha limitado mucho. Aunque ahorita ya poco a poco va uno como regresando a la relativa normalidad. Correcto. Claro. Pero que en de este paso proceso, vamos a hacer un llamado, porque si no se han vacunado, que vayan y se vacunen, porque por vea favor, que ahorita por favor. Van a pedir el código QR para ingresar. Y si usted no tiene el código, es desafortunado porque no le van a permitir el ingreso a muchos lugares. Y sí, que hay una serie de mitos y estereotipos también que se maneja en torno correcto. A eso, no, que ya se me va a pegar la cucharita y todo un montón de cosas que se están manejando, que hemos visto y que la estadística está demostrando día a día de que realmente en las UCIs y en cuidados Son más los no vacunados. De hecho, hoy me llamó mucho la atención ver en la mañana que una televisora ahí en La Uruca, pues tiene su campaña de vacunación y era una fila de primeras dosis, como cuando abrieron la cosa de vacunas, que me llamó mucho la atención. Claro. Porque gente que tal vez desafortunadamente no cree lo que terceras personas sin ningún oficio, como decimos los ticos, inventa para que usted no se vacune. Pero bueno, retomando el tema, eso también tiene que ver con la pandemia. Así que si usted no se ha vacunado, háganos por el favor. Háganlo, por y vaya madrugue para que le pongan su vacuna. Yo he estado viendo, y ya volvemos al tema, pero esto del asunto de la vacunación, realmente nosotros como costarricenses, tenemos que aprovechar, y nosotras como costarricenses tenemos que aprovechar, qué pena, bueno, yo voy a hablar de mi institución, de la Caja Costarricense del Seguro Social, cómo en forma gratuita, ¿verdad? Se estaba ofreciendo y ahora es en todo lado, mira, está en el mercado, en cualquier lado tienes un puesto en el cual te están colocando la vacuna, la gente está saliendo a la calle a buscar a la gente, todo lo contrario, antes la gente busca, y en otras latitudes apenas están comenzando apenas a vacunar. Yo veo a mi mamá que está en el área de salud también, que hace poquito fue el día del empleado de la caja. ¿Cuándo fue? El viernes pasado, mandarle un fuerte saludo gracias. A todos los colaboradores gracias. De la caja, porque la verdad es que en estos momentos, sin ellos y sin ustedes, no podríamos hacer muchas cosas. Mi mamá, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi mamá porque yo creo que mi mamá hace de todo. Dick, la línea de autobuses del barrio prestó un autobús, entonces es el vacunabús. ¿Vacunabús? Entonces andan ahí y me da risa porque eso que dice usted es cierto. Antes era uno el que deseaba ir a que le pusieran, ahora son ellos los que andan buscando a la gente a donde sea, vea, vacúnese, tome, vea, por favor, y es rogarle a la gente. Entonces, son parte de las mismas consecuencias de esto de la pandemia, y me llama mucho la atención porque hay mucho adulto mayor que tampoco se había vacunado, que por diferentes problemas, que no pueden salir de sus hogares, viven solos, les cuesta caminar, el tema económico de agarrar un taxi e irse al centro de salud es por su pensioncita que es muy reducida, gente que desafortunadamente nunca trabajó y tiene una pensión muy limitada. Entonces, también hacerle un llamado a las comunidades de que si hay una persona que ustedes ven que es adulta mayor y que necesita, que ojalá que puedan, pues entre todos colaborar, porque y todos nos beneficiamos. Correcto. Es que a mayor cantidad de personas vacunadas, menos las posibilidades de contagio, según nos dicen nuestras autoridades. Entonces, bueno, volviendo al tema, porque correcto. Hicimos un paréntesis bien grande, volviendo al tema, entonces aparece pandemia. Aparece pandemia, de la noche a la mañana nos viene, sorpresa. Y viene la pandemia cuando dice, tengan cuidado con los adultos mayores que son los más propensos a que se vayan, prácticamente. Y todo el mundo, vamos, metamos a nuestros adultos mayores a las casas. Pero ni que asomen la nariz, porque no se puede. Nada podían. Y entonces, después de llevar una vida muy activa, social, física, mental, de un pronto otro te dice, Josué, vas para la casa. Ahora sí, báileme el trompo en esta uña. Entonces, ahora sí, te vas para la casa
¿Y ahora qué hago? Sí, ¿qué, porque ni qué, siquiera el supermercado puede decir. No, sino los hijos muy atinados. Dice, mamá, usted no salga. Usted no respire nada más. Pero nosotros te traemos todo, todo, todo. Y te lo dejamos en la entrada. Ni salga. Y por la ventana. Y todo. Y entonces la persona, y de pronto otro, encerrada. Entonces, ahí surgen, comenzamos a surgir instituciones que hemos tradicionalmente, por trabajado. Años de años, trabajado con adulto mayor y decir, muy bien, ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, voy a hablar del programa que yo trabajo. Claro. ¿No? El programa Ciudadano Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social, allá desde 1995-97, hemos comenzado a trabajar presencialmente con adultos mayores durante años, de un pronto otro nos dicen, ya, ¿y usted que iba para Oriamuno al hogar de ancianos de allá a ir a dar una charla y no lo van a dejar ni entrar siquiera, ni de la puerta vas a poder pasar? Y entonces nosotros decimos, ¿y entonces qué hacemos? Y tenemos que hacer algo, necesitamos llegarle a la población meta. Entonces, casi que no puedo decir que somos uno de los primeros programas virtuales que nacimos en pos del adulto mayor, porque realmente no manejo toda la información y no quiero ofender algún otro programa dirigido a adulto mayor, que al rato salieron de primero. Pero Ciudadano de Oro, ¿qué te digo? Creo que fue como marzo. Marzo. En marzo, y ya a finales de marzo nosotros estábamos comenzando a transmitir por Zoom. Entonces lo que hicimos fue a todos los coordinadores de grupos, les dijimos, señores, ayúdenos. Entonces comenzamos por capacitar a gente de cómo bajar la aplicación Zoom en su celular. Ok, estamos. El celular que no lo usábamos, que lo usábamos solo para hacer llamadas y para WhatsApp, ¿verdad? Y entonces de un pronto a otro nos dicen, no, existe la opción, pero necesitamos que se conecten. Y entonces, ¿cómo conectarme? ¿De dónde me enchuflo? Y entonces, no es enchuflarse, es que tiene que conectarse a través de WhatsApp, a través de Zoom, perdón, y Facebook. Entonces comenzamos a activar nuestras redes sociales que ya existían, pero como hemos conversado anteriormente, lo fuerte era lo presencial en el programa Ciudadano Oro. Y entonces, de la noche a la mañana, tenemos que comenzar a entrar a la virtualidad, con lo positivo y con lo negativo que tiene, ¿no? Lo positivo es, bien, pues, le podemos llegar a cualquier persona, porque nosotros tenemos audiencia, a veces nos dice, saludos desde España, saludos desde Estados Unidos, nos están escuchando en tal lado. Me explico, la cobertura puede ser mayor, porque nosotros tenemos gente de Guanacaste, gente de Heredia, de Limón. Que eso es lo bueno de la virtualidad, okay. Que ahora desde cualquier lugar del país, desde cualquier rincón del mundo, de día, de noche, a la hora que sea, vos te podés conectar a una transmisión, claro, y no tenés que movilizarte. Creo que esa es una de las ventajas que ha dejado la pandemia. Claro. Pero me imagino que también, ahora que vos tocabas el tema de que los adultos mayores con su vida activa, claro, de que las clases de baile, que esto, uh-huh, que las de cocina, que aquí, uh-huh, que allá, que el otro, uh-huh, que esto y que el otro, y que tenían una rutina diaria de salir y de conocer, y de disfrutar porque se hacían sus paseitos también de, claro, de sus amiguitos de la edad y todo eso y se iban. ¿Hay alguna estadística o hay alguna información de que todas estas personas que estaban muy activas, los adultos mayores, hayan caído en depresiones, tristezas, complicaciones o estrés? Porque durante la pandemia habíamos videos y a uno le parecía chistoso. Pero hay que ponerse en la posición de los adultos mayores. Una señora, yo ya quiero salir, que me saquen. Claro. Porque ya estoy cansada de estar aquí metida. Claro. Y esa señora, a uno le da risa porque todos estábamos exactamente igual. Pero uno dice, pucha, es que los adultos mayores, por su, la gente los ve como los más debilitos, que este que el otro. Y el parte del miedo colectivo eran los que había que cuidar primero. Claro. No manejo estadísticas de esto, pero mucha gente sí. Porque recordá, parte de un envejecimiento exitoso o saludable es que vos tienes que estar activo física, social y mentalmente. Uh-huh. Ok, pero pandemia esas tres cosas nos las agarró y nos las metió entre cuatro paredes, donde la mayoría de nuestra población adulta mayor, la mayoría, no podemos generalizar, estaban acostumbrados a estar socialmente hiperactivos, o sea, en todo, metidos en muchas cosas, ¿verdad? Mentalmente asociado al vínculo social, mentalmente estaba muy activo. Y físicamente también, porque salían a hacer sus ejercicios, salían a hacer todo. Mira, por ejemplo, el programa Ciudadano Oro tiene un grupo de baile folclórico. ¿Okay? No podían bailar.
Ya no podían ensayar. No. Ensayaban todas las semanas ahí, entonces uno escuchaba y uno salía y era, ¿quiénes estaban ensayando? El grupo de baile folclórico. En este instante, el grupo de baile folclórico está cerrado, porque es que no se podía ni ensayar virtualmente. Y ni siquiera se podía hacer ejercicio tampoco. Ok, entonces, ante esa realidad y ante la posibilidad, y que no es muy lejana, que efectivamente nuestros adultos mayores se deprimen, porque se deprima porque una cosa, voy a tomar mi celular, una cosa es un muchachito de 15 años que lo manden a la casa, entonces, ¿qué es lo que hace el muchacho? Y se mete, ¿qué va a seguir? A jugar, redes sociales, divertirse, hablar con sus amigos. Vamos. Pero los adultos mayores, en su momento, uno pensaba que no se iban a llamar entre ellos para conversar. No, porque ¿para qué? Si ellos salían y tres casas abajo estaba doña Carmen, que le invitaba al cafecito de la tarde, como estamos en este instante, simplemente conversaba con la señora. No, yo no necesitaba WhatsApp, yo no necesitaba Facebook, no necesitaba nada. Ni prender una computadora, ni cámara, ni nada. Por el amor a Cristo, ¿para qué? No generalizamos, hay gente muy tecnológica en el proceso ya avanzado del envejecimiento, o como persona de edad o adulto mayor, como queramos, porque no podemos generalizar. Pero la mayoría no necesitaban de estos instrumentos. Entonces, muy bien, se da esta situación, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a pensar, bueno, no, tenemos el Zoom institucional, tenemos una plataforma de Zoom de la Caja Costarricense de Seguro Social, imagínate, muy buena, porque estamos hablando de que ya se estaba trabajando mucho en Zoom a nivel de la institución, y estamos hablando que somos casi 60 mil empleados y que un alto porcentaje de ellos estaremos utilizando Zoom. Entonces, muy bien, vamos a comenzar a trabajar en eso. Entonces, creamos uno de los primeros productos virtuales que teníamos a nuestro haber, que fueron algo que transmitimos todos los días, de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde, se llama Cápsulas de Oro. Entonces, de lunes a viernes, nosotros nos conectamos exactamente a las 10 en punto y a las 2 de la tarde para hablar de una diversidad de temas que podría ser que los tenían antes en forma presencial, pero ahora no. Entonces, ahora cuando vos hacías mención, es que ellos iban al grupo de ejercicios. Entonces, nosotros dijimos, aquí no, aquí hay que llevarle ejercicios. Igual que aquí en el colegio, por ejemplo, al principio, como acá el gimnasio, a los colegiados se les da el servicio, el beneficio del gimnasio, como uno no podía hacer ejercicio. ¿Y qué pasa cuando uno está encerrado en la casa? Uno, mentira, que se va a antojar de comer lechuga. Uno no quiere comer vegetales. Con el estrés del COVID y el miedo colectivo. La ansiedad. Empezaron los emprendedores con las ventas de comidas por arriba y por abajo. Qué rico. ¿Qué hace uno? Claro. Comer. Claro, y hay que tener cuidado. Uno nos engordamos, bueno, yo me quedé más gordito todavía, pero ahí se bajará. Y el tema de los adultos mayores también, no poder moverse. Dichosas las personas que tienen una casa muy grande, que pueden dar vueltas, caminar. El otro problema de las personas que vivían en casitas pequeñitas. En casa pequeñita. Y tras con de toda eso, la familia. Ah, eso es lo que iba. Y tras de eso, el COVID nos manda no solamente a nosotros, sino que a las personas adultas mayores, sino que mandaron también al grupo de personas adolescentes o personas jóvenes, los mandaron porque se suspenden clases y van a ser virtuales. Era un caos colectivo. Y al rato vos, el hijo y la nuera que vivían con ellos, pero ellos se iban desde las 7 de la mañana y regresaban hasta las 6 de la tarde. ¡Oh, surprise! Todos en la casa. Ahora están aquí en casa de 360, porque llevamos año y medio, 365 días al año y todo eso. Entonces, ¿qué? Cada vez al rato era, la casa puede ser muy grande o puede ser muy chica, pero ahora está saturada de gente. Y saturada de gente que están haciendo actividades. Y la que se quedó sin actividad fue la persona adulta mayor. Y entonces, ¿qué le dice? Mira, papito, es que necesito que hay algo que tal, de tal Zoom. Ay, abuela, no puedo, estoy en clases. Mamá, estoy en teletrabajo. Ay, mamá, ahora lo vemos más tarde, y más tarde, y más tarde. Entonces, dijimos nosotros, tenemos que ver cómo hacemos. Entonces, hasta los bingos virtuales para no, espérate, es que me estás leyendo la mente, eso me está asustando ya, me estás leyendo la mente. Entonces, gente, ¿qué comenzamos a hacer? Entonces, comenzamos a, en estas cápsulas de oro, nosotros tenemos una psicogerontóloga, una compañera que es psicóloga y gerontóloga a la vez. Yo soy trabajador social y gerontólogo. Ella es psicóloga y gerontóloga, es una psicogerontóloga. Entonces, ella
tenemos un espacio lunes y viernes en las mañanas de psicología en su casa. Y vieras cómo ha gustado. Entonces comenzamos a hablar de toda esta serie de cosas, del síndrome, de todo, de la soledad. Y entonces la gente comienza a unirse con nosotros. Los lunes en la tarde tenemos a un compañero de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte, donde viene hablando de temas muy diversos. Los martes, ¿ok? Martes y jueves sabíamos que teníamos que hacer, ¿qué? Ejercicio, de algo que hay que, para un envejecimiento saludable, tenemos que estar activos físicamente. Entonces, martes y jueves nosotros tenemos ejercicios en vivo. Entonces, teníamos una educadora física, ahora se tuvo que contratar, ella se nos pensionó y entonces se contrató los servicios. Entonces, martes y jueves tenemos ejercicios en vivo. Los martes en la tarde, usualmente lo que tenemos es tecnología. Entonces, ¿qué es tecnología? Y ahí comienza a caerse los mitos y estereotipos de la tecnología no es para el adulto mayor, hay una gran brecha tecnológica entre el adulto mayor y las generaciones más jóvenes. El adulto mayor no puede aprender, ya todo, ¿no? Como decían, es que lo tiene todo herrumbrado y herrumbrado también va en eso. Entonces comienzan a caerse los martes en la tarde, comienzan a caerse los mitos y estereotipos de que el adulto mayor no puede aprender. Sí puede aprender. En este año y 6 meses que tenemos de transmitir, tenemos, imagínate que la semana pasada tuvimos 1,500 personas que se conectaron, 5,144 personas que entraron a nuestra plataforma de Facebook y a plataforma de Zoom. Sabemos que puede haber repeticiones, claro. Pero vistas, han entrado a nuestra plataforma virtual y a nuestra red social de Facebook, 5,114 personas solo la semana pasada. Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que la persona adulta mayor comienza a aprender a manejar y ver de que el teléfono no solamente nos sirve para mandar un WhatsApp, sino que también nos sirve para poder aprender y hacer ejercicio. Por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces, los martes en la tarde tenemos eso. Los miércoles hicimos un muy buen enlace con el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, doctor Raúl Blanco Cervantes, que es el hospital especializado en trabajo con personas de edad adulta mayores, y entonces traen especialistas en lo social, en lo psicológico, en todo el campo de los profesionales que hay en el Hospital Nacional. Tenemos los miércoles, mañana y tarde ellos. Los jueves dijimos que tenemos ejercicios en la mañana. Los jueves en la tarde tenemos también, hay una fisioterapeuta que nos trabaja con nosotros. Los viernes tenemos psicología en su casa y en la tarde lo que vos mencionabas, cocina. La gente le encantó. Comenzamos con un voluntario. Y nos empezamos a comer toda la comida. Virtual. Porque no podemos engordar, porque es comida virtual. Todo es virtual, se hace virtual. Entonces yo siempre digo, no, es posible. Vamos a hacer, ¿qué te digo? Picadillo arracache, por ejemplo. Tenemos se contrató el servicio de una chef sancarleña. Entonces desde allá nos escribe, nos da las recetas. Y entonces, una delicia, pero virtual. Entonces yo digo, ay, se llama Oki. Digo, Oki, ¿cómo es posible de que vos no vivas aquí en San José y cerca de donde yo vivo para poder tener un gallito cada vez que vos cocinas algo? Entonces, ha sido muy gustado este producto de la virtualidad. Claro. Y la gente, Josué, te cuento que la gente está entrando. Gente nueva se está uniendo a nosotros en la red social de Facebook, en Zoom. La gente está entrando. Y creamos nuevos productos. Entonces, en año y medio tuvimos que ir creando otros productos porque no íbamos a hacer solamente lo de las cápsulas de oro, sino entonces, todos los lunes, cada 15 días, tenemos un espacio que yo conduzco que se llama Tertuliemos. Entonces, ¿qué es Tertuliemos? A las 3 de la tarde nos sentamos a volar pico. Como ahorita. A volar pico. ¿A volar pico de qué? Pero lo singular es que les digo, gente, traigamos temas de conversación de antaño. Y entonces vieras cómo ha gustado también eso, que la gente se nos siente hablar de... Por ejemplo, ¿qué te digo? En estos días estuvimos hablando de tradiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estamos con el asunto de Semana Santa? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué se cocinaba? ¿Qué no se hacía? Entonces, la gente participa. Entonces, han aprendido, uno, en Zoom, a levantar la mano virtual. Han aprendido a utilizar el chat de Zoom. Y han aprendido a quitársele el miedo
a quitársele el miedo de salir en cámaras. Claro, eso, porque a veces no sabían ni para dónde ver. Claro, entonces ya la gente sabe de eso. Y en Facebook ni qué decirte, la gente escribe y toda esta serie de cosas. Entonces conversamos eso. Los martes diferentes, ya si el lunes hablamos de tertuliamos, el siguiente martes de la siguiente semana tenemos un webinar que se llama Esta Tarde Con. Entonces invitamos a profesionales relacionados con el quehacer de el proceso de envejecimiento que vengan a conversarnos una hora de 3 a 4. Uh-huh. Y la gente se apunta y se meten y de todo y ahí participan en el chat. Tenemos también todos los martes y todos los jueves mandamos algo que se llama Minutos de Oro, que son pequeñas reflexiones que hay gente que no puede conectarse. Porque, Josué, no todo adulto mayor tiene la posibilidad de tener un teléfono, uno, y que ese teléfono tenga la suficiente cantidad de internet o velocidad en internet para poderse conectar. Sí, no hay, sí hay mucha brecha de tecnología y brecha social cuando hablamos de computadoras, claro, de celulares, con el tema de no solo los adultos mayores, sino hasta con los mismos estudiantes y los jóvenes, claro, que no todos tienen la misma educación y desafortunadamente no todos van a aprender exactamente igual, que eso es lo mismo que pasa con los adultos mayores en esta época de pandemia. Y entonces, mucha gente nos decía que necesitaban que les llegáramos a la población adulta mayor que, uno, no están interesados, porque puede ser que sigan igual, no están interesados en la tecnología, porque no solamente no vamos a creer que lo virtual es el descubrimiento del agua tibia. Hay montones de gente que en casa pueden utilizar su tiempo libre sin necesidad de estar pegados, claro, a un celular. Entonces hay gente que tiene sus huertas, hay gente que tiene sus estrategias de uso del tiempo libre sin necesidad de necesitar una computadora, una tablet o un celular. Entonces, pero que sí querían que se les llegara. Entonces, mucho adulto mayor nos dijeron, es que tengo amigos y amigas que quieren, ¿cómo hacemos para llegar? Entonces, creamos los Minutos de Oro, que son 1 minuto, 2 minutos máximo, y les mandamos cortos promocionales, motivacionales, relacionados con el proceso de envejecimiento. Y los últimos miércoles de cada mes tenemos nuestro podcast que se llama Café de Tiandu. Okay. En el cual. En Spotify. No. YouTube. No, todo lo tenemos siempre es en YouTube con emisión desde Zoom. Y en YouTube también están. Y entrevistamos a adultos mayores. Por ejemplo, el día de hoy, a este momento, no sé qué hora tenemos, ignoro la hora. Son las 3:35. Ok, en ese instante, a partir de las 3, se está entrevistando a doña Inés, la señora que ganó el premio. ¿Quién quiere ser millonario? Nos hizo el honor de. La invitamos a que participara en nuestro último podcast, o en nuestro único podcast, y miércoles es el último, en el cual, en ese instante, está siendo entrevistada. Señora más inteligente, ¿verdad? Pues es inteligente y envidiada por muchas personas por todo lo que sabe. Ah, sí, pero ella es profesional en, claro, periodismo y con un bagaje de conocimiento exquisito, sí. 89 años, ¿ok? Hago hincapié, y quiero hacer hincapié, 89 años, porque muchos de nosotros, puedo decir, a los 89 años hasta se resbalan así, ¿verdad? Porque van a creer que ya uno a los 89 años ya está haciendo los ojos en blanco y que ya va a estar uno exactamente para irse para el barrio Los Ñatos. Y entonces, y después te explico qué es el barrio Los Ñatos, uno que está cerca aquí de la Fuente de la Hispanidad. Pero ¿por qué el barrio Los Ñatos? ¿Vive mucho adulto mayor, algo así? No, que te explico por qué es el barrio Los Ñatos. ¿Sabes qué es un ñato? Una persona que no tiene que nariz. Uh-huh. ¿Estamos? Y las calaveras no tienen nariz. Ah, que está aquí nomasito. Exacto. Sí, sí, le dicen, sí, el barrio de los acostados también. Ah, sí. Y el barrio de los silenciosos. Pero yo soy solo dichos. Entonces, tranquilo. Entonces, mucha gente cree que, imagínense, a los 89 años dice, ¿qué voy a hacer? Y ve a doña Inés. Doña Inés es un ejemplo a seguir realmente. Bueno, un ejemplo también de figuras de la televisión que uno conoce, tía Florita. Por ejemplo. No descansa y hace sus recetas y uno la ve impecable. Doña Inés Sánchez de Revuelta, también otra doña Inés, que hasta la fecha continúa con su programa. Bueno, muchísimas personas que hay. Y mucha gente que está en comunidad, hombre, que no es figura pública como las señoras mencionadas, pero que son
personas activas en su comunidad, que son el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal, que es presidente de la Junta de Salud, que es gente que está activa, porque la edad no disminuye la posibilidad de que vos sigas siendo activo. Y recordemos y volvemos a insistir, un envejecimiento saludable. Y la Organización Mundial de la Salud declaró la década 2021-2031 para la estimulación y la promulgación de un envejecimiento saludable, porque todos envejecemos. Todos, mire, la única forma de no envejecer es bajarse del bus e irse para el barrio Los Callados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la única opción, pero todos los que nos están viendo, nos están escuchando, nos están siguiendo en las redes, todos estamos envejeciendo. ¡Ah! Pero cómo yo llegue a esa etapa y qué y cómo va a ser mi calidad de vida en esa etapa, eso depende mucho de cómo yo hoy esté enfrentando, no importa qué edad tengas. Porque tengo una señora que nos sigue en Zoom y en Facebook, que doña Sonia, que ella, cuando nos presentamos por las redes sociales, en un momento dado ella se levantó y yo la vi con bastón. Entonces, dije, muy bien. Otro día que estábamos ahí y la veo haciendo ejercicio y la veo sin bastón. Entonces digo yo, oye, hace un año y medio, bastón. Año y medio después, se lo robaron. Entonces dije, no, ¿qué pasó? Entonces, fuera de programa, nos escribimos por WhatsApp y le digo, doña Sonia, cuénteme, ya no la veo haciendo ejercicio con bastón, ¿qué pasó? Me dice, Minor, los ejercicios de martes y jueves han ayudado a que yo deje el bastón. Cosas positivas. Por supuesto, y así montones de gente que la posibilidad de poder tener un contacto, aunque sea virtual, con personas de su misma generación, personas de su mismo grupo etario, les permite poder seguir dentro de pandemia. Ya me están diciendo, le están diciendo aquí en redes sociales que hay una forma de no envejecer, y no es bajarse del autobús. Ok, ¿qué es? Sacarse una fotografía. ¿Y qué hago con la foto? Le queda el retrato y no envejece. Oye, está bueno. Está bueno, vea, voy a aprovechar ya que... Sí, por favor, ¿qué nos están escribiendo? Pues ya que aquí estamos, dele que dé la conversadera. Carolina Godoy dice, buenas tardes, saludos desde Cartago, éxitos en Tardes de Café de hoy. Bueno. Doña Marcela Guerrero dice, buenas tardes. Carmen Cira, buenas tardes, conectada desde la sede Chorotega, desde Guanacaste. Gracias al colegio por estos temas. Efraín Méndez dice, saludo para Don Maynor, con quien tuve el honor de compartir oficina hace muchos años en el Sendeis. ¡Ay, Efraín! Un placer, Efraín, un gusto, un gran compañero. Fue un honor escucharlo nuevamente en lo que es su pasión. ¡Qué bueno! Gracias, Efraín. Después, igualmente, un abrazo. Bueno, Silvia Orozco dice, buenas tardes. Doña Lisbeth Cortés dice, siempre es un placer escuchar a Maynor. Marcela Guerrero dice, ¿cómo se llama el programa? Este se llama Tardes de Café, pero el suyo... Se llama Cápsulas de Oro, que se transmiten por Facebook o por Zoom. Ok, los buscamos como Cápsulas de Oro. No, buscamos en Facebook, lo buscamos como Ciudadano de Oro. Ok, Ciudadano de Oro, así se llama el de Maynor. Y este que usted está viendo se llama Tardes de Café. Ajá, el del programa Ciudadano de Oro. Si no, ahora les doy el número de mi WhatsApp y me escriben y con mucho gusto les mando los links. Ok, de Elizabeth Rodríguez, que es una fiel seguidora de Tardes de Café, dice, actualmente se está trabajando en la fórmula de una política nacional de envejecimiento y vejez 2021-2031. Y hay muchas instituciones, organizaciones y sociedad civil involucradas. Sin embargo, falta mayor compromiso porque a veces hablamos de los adultos mayores como algo lejano. Pero como dice el doctor, todos los días estamos envejeciendo y de ahí la importancia de adaptar las necesidades a la población que será mayoría en muy pocos años. Por supuesto. El envejecimiento tiene que ser visto bajo un enfoque multidisciplinario. Necesitamos arquitectos gerontólogos. ¿Por qué? Porque arquitectos e ingenieros que diseñen casas, edificios, pensando no solamente en que es gente joven el que, por más la ley 7600, estamos de acuerdo que está la ley 7600, pero pensando en complejos habitacionales, por ejemplo, con que no tenga unas gradas de caracol.
O sea, ¿qué hace con unas garras de caracol una casa? Yo sé que es hacerlo más chiquitita, más bonita. Al rato hasta se ve media tuyú, ¿verdad? Que es una cosa así de caracol. Pero no necesariamente solo por ser uno llegar a envejecer en ella, sino que vos tenés una situación de que te quebraste tu rodilla, te quebraste una pierna y tienes que estar 3 meses con yeso. ¿Cómo haces para subir la grada de caracol? Se descaracola si sube. Ah, entonces, que te suben. Entonces, hay que hablar y hay que pensar. Necesitamos administradores de negocios que tengan una visión gerontológica. ¿Para qué? Para asesorar a la gente en que piensen de que vamos a envejecer. Y Costa Rica más que nadie. Gente, Costa Rica tenemos casi que, mire, el reventado, el gordo navideño, el de consolación, el del Día de la Madre, Día del Padre. Todos esos premios ya los tenemos ganados en nuestros bolsillos. La mayoría de nosotras y la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras venimos de familias muy longevas. Y eso se hereda también. Y en Costa Rica vamos a tener la posibilidad, mire, la esperanza de vida anda ya casi por 82 años. Y muchos de nosotros vamos a poder llegar mucho más allá. Tenemos una zona azul, mire, que son 5 regiones en el mundo. La Guanacasteca. Santa Cruz, Nicoya. Y entonces la gente dice, ah, pero es allá. No, no, no es allá, es aquí. Sí, aquí también hay gente para arriba de los 100 años. Ya ver gente para arriba de los 100 años no es cosa así como y activos. Y haciendo cosas. Y involucrados. El Chepito, que en paz descanse. Por ejemplo, usted lo veía en su centro de cuidado de adulto mayor, bailando, vacilando, disfrutando, riéndose. Claro. Y uno decía, ese señor baila mejor que uno. Entonces, nosotras y nosotros tenemos que procurar tener calidad de vida ahora, tener mucho cuidado que como, si hago o no hago ejercicio, yo tengo que cuidarme. Por ejemplo, algo muy importante en la vejez son las piezas dentales. Es tener todas nuestras piezas dentales en nuestra boca. Porque entonces la gente dice, ay, es que si no te me voy a hacer como una pasita. Si esta pasita es porque no hay la presencia de piezas dentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos nuestros dientes, así de simple. Lavarnos los dientes. Ir donde el dentista, darle mantenimiento a algo que no solamente es para vernos rellenitos la cara y vernos bonitos cuando sonreímos, que se te vean todos los dientes, sino que también esto permite que yo tenga una digestión mejor. ¿Por qué? Porque al tener todas las piezas dentales, yo mastico mejor y el estómago ayudando el proceso de digestión, por decirte algo. Entonces, esta pandemia hizo que los adultos mayores fueran todos tecnológicos al 100%. No puedo decir eso. Pero la mayoría, por lo menos algunos. De los que se unen al programa Ciudadano Oro son súper tecnológicos. Sí te puedo decir que sí. Porque, por ejemplo, tengo una amiga, una ex compañera de la universidad, que ya le costó enseñarle a la mamá a utilizar Zoom, porque a veces no se aprende todos tan rápido. Claro. Pero de ahí, su hobby ahora es ver los bingos virtuales. Ah, te cuento. Compra cartones ahí por Simpe Móvil, como ahora ya no tenés que salir al banco. Simpe Móvil, depositas, te llegan los cartones y jugás por medio de su. Ayer en la tarde, que he dicho que lo trajiste a colación. Ayer en la tarde tuvimos nuestro bingo de celebración del mes de la persona de edad, en octubre, como estamos igualmente que ustedes están celebrando aquí en tardes de café, en el colegio. Entonces, ayer tuvimos el bingo. Y vieras que estuvo premios bien. Bueno, el primer premio era de 50,000, el segundo de 75 y el tercero de 125. Y no te puedes imaginar la gente cómo aprendieron a bajar la aplicación. Porque es una aplicación que se llama Cartones de Bingo. Aprendieron a jugar y aprendieron a poder levantar, bueno, ya sabían levantar mano virtual y por Zoom y Facebook, y la gente participó. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hemos dado un cambio. La pandemia nos trajo cosas fuertes y lamentamos la partida de muchos seres humanos en este planeta y de ticos y ticas. Pero si podemos hablar con el debido respeto de una aspecto positivo de la pandemia es que la gente nos hemos tenido que hacer más tecnológicos y nos hemos tenido que involucrar más en la tecnología para solventar y sobrellevar
la soledad, el aislamiento, etcétera, etcétera. Viene apertura, vendrá la apertura. La virtualidad vino para quedarse, pero muchos de nuestros adultos mayores están deseando poder salir. Tengo una amiga que me dijo, no, minor, qué pena. Esa, perdonamos la fiesta del año pasado de fin de año. Pero esta no. Esta vamos a hacerlo con todas las medidas de seguridad, vamos a estar todos dispersos en el salón comunal, pero vamos a hacer presencial nuestra... Y por eso de ahí la necesidad de... Como dicen muchos del gobierno, de las autoridades, de cualquier persona, de que por favor acuda a la vacuna, porque si todos, vea qué buenas noticias después de ver 2.000, 3.000 casos al día, ahora estaba viendo, no sé si fue ayer o hoy, ya reportamos 600 casos diarios, o sea, hemos bajado mucho. No, cuando dijeron que iban a cerrar el hospital especializado en COVID, que se montó olímpicamente. El SIACO. O sea, yo palabra que a mí me dio alegría. De verdad, vieras que hasta yo sentí como ganas hasta de soltar una lágrima, porque dije yo, Dios, o sea, se está viendo una luz al final del túnel, se está viendo una luz, porque si ya hay autoridades en salud dicen, ya estamos evaluando cerrarlo, quiere decir que ya el sistema hospitalario como tal ya puede sostener. Tiene capacidad, pero tiene capacidad. También el llamado a la vacunación, porque yo creo que todos estos esfuerzos que están haciendo de llamar a la vacunación hace que tal vez tengamos la fe y la esperanza de que tal vez como para un 24 de diciembre, que es donde la mayoría de familias se reúnen, todos con su mascarilla, pero ya el hecho de sentir que muy pronto podemos regresar a poder abrazarnos, a poder sacar otra vez a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, a todo, a pasear, a disfrutar, porque a veces ahora no se puede hacer mucho por temas de aforo y limitaciones y reservas, pero son cosas que ya uno le da una leve esperanza de que uno dice, hey, A la vez también a mí me asustó, que las dos cosas me asustó porque yo dije, hay que tener mucho cuidado, porque entonces la gente podemos pensar, ok, vívala, vámonos, ya soltaron los toros, ¿verdad? Que tal vez la gente diría que como esto de este famoso concierto de Coldplay, que ya uno para marzo uno dice, 40.000 personas en un concierto. Y viste que... Bueno, dos días, 80.000 personas. Y parece que van a ser unos segundos porque... No, ya se agotaron las entradas del segundo. Dios, ok. Entonces ahí donde uno dice, ¿será que volvemos otra vez a esto? Y que, Dios primero, y que no se haga una octava, no sé ni por qué número de bolas vamos. Claro. Pero que cuando la gente se vacuna, se reduce y ya ha quedado demostrado con los datos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, volviendo otra vez al tema, ¿verdad? Porque esto ha sido realmente de ir y venir. Las personas adultas mayores han aprendido, por lo menos las que son fieles a seguirnos en los diversos productos virtuales del Programa Ciudadano de Oro de la Caja del Seguro Social, nos ha permitido que realmente ellos, y nos han demostrado con muchos ejemplos, de que realmente la brecha tecnológica se puede hacer puentes, se pueden unir. No es igual que un muchachito de 13 años decirle, baje una aplicación tal y juegue tal, y ellos lo hacen. Y dice, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? Porque ellos lo saben. Nuestros adultos mayores, con la debida instrucción y la debida capacitación, han aprendido, y también han aprendido, a poder utilizar la tecnología en su favor. Y entonces ya ellos hacen, mira, es que en Zoom ya están haciendo hasta reuniones paralelas, ellos se están convocando a reuniones por Zoom, etcétera, etcétera, porque ya aprendieron hasta a agendar actividades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que sí hay posibilidades de aprender, que nunca es tarde realmente, y que cuando uno quiere, que es lo que nos caracteriza a los adultos y a las personas adultas mayores también, por supuesto, es que cuando uno quiere aprender, uno aprende. Cuando uno no quiere aprender, aunque suene, estoy descubriendo el agua tibia, ¿verdad? O sea, se me fue la mitad de mi pensar en esta afirmación que estoy haciendo. Cuando uno quiere aprender, aprende. Cuando uno quiere aprender, no aprende. Y el adulto mayor ha querido aprender. Y entonces ahora estamos en esto. Entonces, la virtualidad va a ser lo virtual presencial, viene para quedarse. Entonces vamos a tener muchas cosas virtuales, pero también muchas cosas presenciales, cuando se dé la posibilidad y cuando nuestras autoridades en salud nos digan, sí, es factible, comencemos a ver eso. Don Minor, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros en Tardes de Café. Ve usted que tal vez lo pensó y se le fue volada
prácticamente que esta hora de programa, agradecerle también por el espacio y por estar con nosotros en este, podemos decir, especial que estamos haciendo en Tardes de Café con respecto al mes del adulto mayor y con respecto al mes del cáncer de mama, donde estamos haciendo la concientización de estas enfermedades que a veces llegan y uno ni siquiera las espera. Tanto para hombres como para mujeres. Para mujeres, correcto. Y el tema del adulto mayor, quitando mitos y quitando muchas cosas de lo que nosotros siempre hacemos a la idea de que hay el adulto mayor, el abuelito tan lindo. Hay unos que ni siquiera son abuelos. Simplemente se les da el título de abuelo por ser adulto mayor. Entonces, muy agradecidos. Y el número de teléfono donde lo pueden localizar para todos estos cursos. Por WhatsApp, nos pueden ubicar en Facebook. Nos ubican en, escriben Ciudadano de Oro y aparece el logo tradicional, que es el logo de la caja. Dorado. La mamá, con un girasol o un sol en sobre el hombro de ella, ¿verdad? Siempre dentro del logo de la caja. Ese es Ciudadano de Oro. Okay. Y si quieren por Zoom, nada más, o si también quieren por Facebook, y yo les con mucho gusto les mandamos el link, es que nos escriban un WhatsApp al 88-55-71-05. Les digo de nuevo. 88-55-71-05, que es mi número, y con muchísimo gusto les estaremos mandando el link. Y bienvenidos y bienvenidas cuando quieran, y les mandamos la programación semanal de todo lo que nosotros lo hacemos y todos los programas que nosotros lo metemos en una lista de difusión y mandamos. Tenemos cerca de 1,000 personas a las cuales semanalmente les mandamos toda la programación, y escogen dentro del gran abanico de opciones que ya hay, porque por dicha muchas de las otras organizaciones y ONGs que trabajan también en pos de las personas de edad y adultas mayores, también entraron a la virtualidad, y entonces ahora el adulto mayor está teniendo nuevamente un abanico de cosas al frente por hacer, y que nosotros ver la opción también como parte de ese abanico de cosas por hacer, virtualmente hablando, mientras tanto. Perfecto, Maynor, muchísimas gracias, y agradecerles a todas las personas que se conectaron a esta tarde de café, a los que hicieron sus comentarios. Si usted quiere pues compartir esta transmisión para que otras personas lo vean, lo invitamos a que lo pueda hacer sin ningún compromiso, y nos vemos pues ya literalmente en el mes de noviembre con otra tarde más de Tardes de Café, porque ya se nos acaba el año. Qué rápido. Ya huele a pelotas de tamal. Qué rico, pelotas de masa. Qué navideño. Uy, rosquillas, rompope. No, entonces, hagan dieta de aquí a diciembre para que en diciembre puedan. No, tengan cuidado cuánto comen de cada cosa, recuerde. No hay problema, el problema no es el producto, el problema es de la cantidad de producto que consumimos. Sí, para que puedan pecar y empatar, como dice el dicho. Sí, muchísimas gracias, y pues que pasen bonita tarde de miércoles. Nos vemos la otra semana. Hasta luego.